Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a hacer el interactivo que tanto me piden, que siente, que piense, que hará, que lo vengo haciendo ya hace como 3 años en el canal y la verdad que, bueno, da mucha data esta lectura, también la hago de manera privada, así que si querés hacerte una lectura personalizada. Abajo en la descripción del canal están mis datos. Sin más, tenés 3 opciones para elegir. Conectá con tu intuición. Podés escuchar todas las opciones y quedarte con el mensaje del tarot que más se adecua a tu vida, obviamente. Yo, para mí, la onda es elegir una opción. La primera opción es tarot viceversa. Vamos a usar esta vez a Nefertiti. La tercera opción, Hoyosen, Flor de Loto. Perdón, la segunda opción. Y la tercera opción, Rider-Waite Rosa Cruz, Nefertiti, Flor de Loto, esta estrella de mar o, bueno, estrellita azul. Viceversa, Hoyosen, Olorama. Conecten y vamos a empezar con la Nefer. A ver, Nefer, ¿qué nos tenés para hoy? Antes de comenzar, quiero invitarte que te suscribas a mi canal Supernova Tarot en español, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa o Facebook cada vez que subo un video. También me puedes seguir por Instagram, supernova-tarot. Si te gustó el contenido, compartirlo a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. En Facebook, mi fanpage es Supernova Tarot, pero también me puedes encontrar como Florencia Tarot. Y como siempre, les recuerdo que estas son lecturas generales. Conecta con ese mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando, y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más, ¿sí? Nefertiti, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará mi expareja, mi persona especial? Bueno. Conecta con esa persona. ¿Querés saber al día de hoy cómo están sus sentimientos, sus emociones y su mente hacia vos? Vamos para eso, Nefer. Vamos. Las viceversas las leo como salgan. Sí, las voy a leer así. Ahí está. Están adelante o están para atrás. Ahí está. Okay. Bien. Vamos a sacar otra. Mucha data quiero, ¿eh? Mucha, mucha data. Así que muchas cartas. Bueno, en esta primera parte de esta tirada, vamos a empezar con el tema de los sentimientos, ¿sí? Quiero sacar las cartas que faltan, así hablo de sentimientos. Bien, bueno. Bueno, sentimentalmente hablando, esta persona entiende que ya la situación dio como un giro, ¿sí? ¿Qué significa opción 1? Que ese amor que sintió, porque se ve que lo sintió en su momento y de manera muy fuerte, ya no lo siente con esa intensidad. Y esto culpa la relación, culpa perdón, el desgaste de la relación, culpa la situación que vivieron, las situaciones que vivieron, ¿sí? Pero bueno, todo eso lleva a un desgaste, ¿sí? Yo no sé si esta persona ya está con alguien más, que es muy probable por las cartas que salieron, que se está sacando. Pero bueno, voy a dar las dos respuestas. En el caso de que esté con alguien más y en el caso de que esté solo o sola. Pueden ser las dos opciones. Acá me sale la torre. Sí, esta lectura está muy dirigida para las personas que quieren un cierre de ciclo. Sí, o un pasar página, podría decir. Pero acá me sale el 2 de copas. Así que bueno, vamos a ver qué me dice el tarot. A ver, guías, díganme un mensaje. A ver, ¿qué siente? ¿Que las cosas se enfriaron? ¿Que se dio hasta lo que se pudo?
Pero es como una persona que siente que invirtió y no pudo cosechar, ¿sí? No sé qué relación tuviste con él o con ella. Si es alguien que estás conociendo, déjame decirte que esta persona sigue teniendo vínculo muy grande con su expareja, aunque ya no sienta lo mismo. Se ve que fue algo muy importante en su vida. Creo que lo tenés que ver más por ese lado, ¿sí? Creo que podés conectar con esta persona desde otro ángulo y lo vas a hacer. Si estás conociendo a esta persona, se ve que tiene interés hacia vos y tiene ganas hasta de enfocarse en una relación más adelante. No sé si llegará el momento ahora, pero más adelante. En el caso que sea tu expareja, yo creo que a esta persona le gustaría estar con vos otra vez, contigo otra vez, ¿sí? Pero la desconexión fue tan grande que esta persona tiene un miedo bárbaro. Tiene mucho miedo a acercarse, tiene mucho miedo, no sabe cómo hacer, porque siente que lo que hizo provocó el distanciamiento final. Acá lo que estoy así sintiendo para decir es como que todas las palabras que te dijo, todo lo último que escuchaste de esta persona se arrepiente por completo porque fue como muy extremista y ni él se la creyó. Ni él se la creyó. Hay mucha gente involucrada, hay amigos, amigas, yo no digo que te tiren tierra en el sentido de que hablen mal de vos, sino que, a ver, o sea, actúan a favor de esta amistad que tienen, que sería tu expareja, y bueno, no le tiran buena onda en el sentido hablarle, expresarle lo. Es más como, yo diría, seguí así, le dicen. Mantenete distante, ¿sí? En fin. Yo creo que esta persona piensa al día de hoy, en cuanto a los sentimientos, quedó claro que no está enamorado o enamorada en este momento. O sea, es como que tiene un sentimiento hacia vos, le movés el piso aún, te recuerda, todo lo que quieras, pero lo que es enamoramiento de entrega de pareja no hay acá. Y en cuanto a la mente, se ve que, bueno, esta persona siente que esta situación que está viviendo con vos es justicia divina. Es una justicia divina, es lo que estaba esperando. Es como que dice, por fin se dio vuelta la tortilla o ahora las cosas son así. No sé si, por eso digo, yo creo que hay un tercero en discordia. No me salen muchas cartas, pero hay un par que sí. O está empezando a conocer a alguien. Creo que estuvo mucho tiempo atado a vos esta persona. Y ahora, bueno, lo que piensa es que lo que está viviendo es justicia divina y se está dando la oportunidad de conocer a alguien más. Por más que todavía tenga el corazón, no sé, así revuelto, la mente también, yo creo que es una persona que todavía no tiene las cosas muy en claro, pero sí, sus sentimientos hacia vos han cambiado, han mutado. Quizás esta persona siente que ya no siente lo mismo, pero quizás es que se tiene que sentir de otra manera, porque o sea, yo veo que una persona que en su momento estuvo muy atada al pasado, ¿sí? Opción uno. Y cuando uno está muy atado al pasado, es muy difícil evolucionar la relación, ¿bien? Así que esa es la energía que veo para la opción uno. En cuanto a lo que hará, que me falta eso, bueno, si es que no estás en contacto cero, déjame decirte que ese contacto cero va a permanecer. Si es una persona que querés estar, que todavía no estás, que estás conociendo, hay mucha chance de que esta persona te busque, ¿sí? Así que, bueno, y si es una expareja que estás empezando a ver, yo te diría que vayas lento, despacio, ¿sí? Que no lo des todo, porque creo que acá necesitas conocer a esta persona nuevamente. ¿Bien? Bueno, opción 1, súper completo. Vamos a dejar esta arriba. El 2 de copas, miren qué lindo que es en viceversa, me encanta.
Ok. Vamos con la opción 2. Hoyosen, flor de loto. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará mi expareja, persona especial? Tarot. Guías. Seres ascendidos. Mensaje para las personas que eligieron tarot número 2. Uf, ¿cómo están las cartas estas? Están como, no sé, pesadas, lo siento. Esa es la energía. Flor de loto, opción 2. Sacamos las cartitas, las leemos al derechito. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Si quieres una lectura privada, en la descripción del canal está mi WhatsApp, son aranceladas, al igual que el curso de tarot que doy, curso de tarot internacional, tarotista internacional. Ahí me preguntan y les paso el detalle de cómo se dictan las clases. La verdad que somos un grupo muy copado, te lo recomiendo. También si querés participar de mi grupo privado, esotérico, abajo de la descripción está el link para que te unas. Se llama Energía Supernova. Ok, ¿cómo están las torres hoy? Se ve que hoy es un día de torres. Ok, bueno, a ver. ¿Qué siente? Bueno, acá estamos viendo una situación bastante, como dije, pesada. Lo sentí al principio. Sentí esta energía, ¿sí? Yo creo que hace poco, hace muy poco, te has distanciado, te has separado, te has peleado con esta persona, está todo como muy a flor de piel. Las cartas me están mostrando como las cosas muy lineales, muy literal. Así que si pasó algo, es eso. No te mientas a vos mismo, a vos misma. Es eso que tenés en la mente. Pasó eso. Se nota acá tu agotamiento, se nota acá de ambos, ¿eh? De ambos. Se ve un desgaste, pero nivel Dios. En cuanto a los sentimientos, esta persona tiene sentimientos hacia vos, pero lamentablemente estamos hablando acá de mucha inmadurez emocional, mucha inmadurez sentimental, o sea, mucha mezcla de todo, cero objetividad. Y yo creo que va a haber una reconciliación, pero es como un bucle, ¿sí? Acá volvemos a empezar. Todo muy lindo al principio. Estalla todo. Sufrimiento. Y así. Y esto que ustedes crearon, que obviamente es algo que han creado ustedes dos, 50 y 50, no es evolutivo ya. Ya no tiene que ser. En el sentido de que, bueno, comprendemos que cada pareja que llega a nuestra vida viene a enseñarnos y a hacernos sanar una herida del pasado, una herida de abandono, en fin. Creo que hasta acá llegó la enseñanza de esta persona que tenía en tu vida. ¿Sí? Bueno, en cuanto a los sentimientos, ¿tiene sentimientos hacia vos? No voy a decir que no, claramente, pero son sentimientos que están tóxicos, que están mal direccionados, no hay malas intenciones, sino que mal direccionados. Quizás esta persona tuvo una educación con pocos valores, o quizás, no sé, acá hay un tema de la niñez, que viene bien profundo, y estás acá de manera karmática para que esta persona lo soluciona. Así que cuando pasan estas cosas, que por lo general pasan muy seguido,
Mentalmente esta persona está reestresada, tiene un agotamiento mental nivel Dios, como dije antes, está sanando un tema del pasado y totalmente cerrada en su mundo. Así que es como decir, bueno, esto va a pasar, esto va a calmarse, pero lamentablemente va a volver a pasar otra vez, ¿sí? ¿Qué hará? La van a pasar bomba hasta que se van a volver a pelear así. Creo que entre ustedes no hay medios, es o mucho, siempre mucho. Mucho amor, mucha pelea. Entonces, bueno, sabemos que esas relaciones no se mantienen en el futuro, es un corte seguro. Quizás no sea ahora el corte, porque no veo tampoco un corte definitivo, pero el próximo o el otro, porque, bueno, si no solucionan sus temas, van a reincidir con las mismas personas hasta que lo solucionen. Así que les recomiendo solucionar sus temas y los temas personales de uno, ¿no? Porque, bueno, claramente uno conecta con personas que hace que veamos nuestros temas personales para poder sanarlos desde el interior. Bien. Opción 1, súper claro. Tiene sentimientos, piensa en vos, pero están ahora con un nivel de ansiedad súper. Mis mejores deseos de que esto en algún momento cambie. La única solución la tienen ustedes mismos, ¿sí? Bien. Vamos con la opción 3, estrella azul. Dejamos arriba la carta acá de la aventura, el niño interior, a sanar las heridas del pasado antes que ponerse a estar con personas y nada más de manera vacía. Una vez que sanan, pueden recién ahí encarar una relación sana y saber realmente lo que es el amor y lo que es la pareja. Bien. Dicho eso, vamos con la opción 3. Opción 3, tarot, te vamos a preguntar qué siente, qué piense, qué hará esta persona con respecto a sus sentimientos, sus pensamientos, habrá acción. Dejamos un poquito más. No se olviden que es una lectura general, conecten con el mensaje del tarot que tiene que ver con la vida que ustedes viven, ¿sí? Bien, vamos a empezar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará? No, estas las leemos como salgan. Si salen pata para abajo, salen pata para abajo, son Rider Waite, es el deck completo. Están todos los arcanos, menores y mayores. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará? Opción 3. Esta persona te extraña muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Quiero que se vea bien. Estas lecturas me vienen bárbaro para explicar tarot, así que para mi grupo hagan screen de esta tirada. Vamos a subir un poquito más. Okay. Buenísimo, acá también me salió la torre, en las tres me salió la torre, así que está candente la cosa. Pero en esta me salió la torre invertida y es buenísimo que haya salido así. Ahora les voy a explicar por qué. Cuando sale la torre, claramente hay algo por revisar, hay algo que hay que reparar. Porque la torre no es una torre linda, hermosa, es una torre que tiene, miren, un rayo. Caen dos personas ahí. Es un tema. Pero las personas siempre están. En todos los decks que tengo que tienen la carta de la torre, siempre están las personas cayendo. O sea, es como que no pueden salir de esa energía, ¿sí? Acá salió invertido. Así que bien, 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 bien. Bueno, en cuanto a los sentimientos, déjame decirte que esta persona entiende que ustedes son alma o llama gemela,
que no siente amor por alguien más a nivel de como lo siente por vos. Que se siente joven, siempre que siente amor, se siente joven. Acá no importa el género, si estamos hablando de un individuo, de un humano. Siente bueno, esta carta habla cinco espadas, que se tuvo que ir con dolor, con pena. Creo que hasta se puede ser que haya pasado por alguna traición. Sí, yo creo que en esta situación también se vivió la traición. La traición en el sentido de estar con otra persona, ¿sí? No de dinero, de otras cosas, sino estar con alguien más. Creo que esta persona sintió que las cosas estaban muy desigual y tuvo la oportunidad de irse con alguien más, la tomó, pero al día de hoy esta persona te elige en cuanto a los sentimientos, emociones, no, no hay comparación, no sos comparable, lo hizo, te comparó, está claro. Creo que siempre estuvo en desventajas una persona que siempre sintió que tuvo que dar y dar y dar y dar y recibió muy poco. Creo que no conectó con tu ser o tu esencia, porque si esta persona hubiese conectado, hubiese entendido tu manera de amar, evolucionada, pero se ve que, bueno, siguió en el pasado, esperando que esa persona del pasado sea como la persona del pasado, y esa persona del pasado no existe, ya está, forma parte de ese pasado que uno vivió. Bien, en cuanto a los sentimientos, creo que esta persona, como dije, sigue teniendo emociones y la esperanza de que en algún momento vuelvan a conectar, porque lo que vos le hiciste sentir, nadie, ¿sí? Que eso quede claro, por más que ahora cada uno esté por su lado. Él aún no ha conectado de esa manera que en su momento conectó con vos, ¿ok? Y si me quedo callada es porque estoy canalizando y la verdad que acá lo que me viene es mucho aire de arrepentimiento, de haber dicho cosas que no quería, de haber expresado de una manera algo que no era así. No sé, es una persona que claramente tiene mucho por sanar y se esconde en relaciones también, en vez de hacerse cargo de sus temas. Bueno, claramente en cuanto a la mente, ¿qué siente? Ya quedó claro. ¿Qué piensa? Y esta persona te piensa como la alegría, porque la pasaba bomba con vos, la pasaba re bien, se moría de la risa, se re divertía, estar con vos era como el plan, super plan. Creo que es algo que, bueno, igual debe ser tu característica. Mucho signo de agua veo acá. También piensa que en este momento no sabe cómo acercarte a vos. Ve como todas las puertas cerradas. Y esas puertas claramente están cerradas por lo que esta persona te hizo. Acá se ve que, bueno, hizo algo a lo último. Hay algo que bueno, vos bloqueaste. Por lo menos por lo que veo acá. Entonces mentalmente a esta persona le gustaría estar con vos, pero no ve que hay una pared. Y también no nos vamos a olvidar que hay otra persona, ¿sí? O sea, acá hay dos personajes. Calculo que uno sos vos, que te piensa con amor, que todavía te piensa con amor, que todavía lo hace suspirar a esta persona. Y la otra persona es la persona con la cual está teniendo una conexión física, te podría decir, que bueno, ayuda a que esta persona se olvide, pero cuando está sola, está solo, piensa en vos, eso está claro. Acción a futuro para esta opción, opción 3, ¿qué me sale? Bueno, acá sale la comunicación,
pero no directa, ¿sí? Sale un mail, algo así. Capaz que no veo, o sea, puede ser un WhatsApp, puede ser algo que haya quedado abierto, porque como dije anteriormente está todo bloqueado. Entonces, fíjate, no sé cuál es la única conexión que tenés con él. Bueno, de ahí sale un mensaje. Déjenme en los comentarios si esto pasa, ¿eh? Y creo que va a ser una comunicación aclaratoria. Para los que no tuvieron la aclaración necesaria que se tiene que tener para cerrar una relación de manera sana, esa aclaratoria va a salir. Y para los que ya tuvieron esa charla, ¿no? Así la hayas incentivado vos o la otra persona, como haya sido, no importa, porque estuvo divinamente guiada para que sea así. Para los que ya tuvieron esa charla, está todo súper claro. Yo creo que esta persona quiere tantear qué onda porque realmente te está extrañando, ¿sí? Salen cartas de que te extraña mucho. Y como dije, te extraña tu compañía, que claramente vos la hacías vivir al máximo y eso, bueno, difícil de que encuentren otra persona, ¿sí? Bueno, está todo dicho en esta lectura, la verdad que se ve acá que va a haber comunicación, así que bueno, déjenme en los comentarios qué onda, voy a dejar esta arriba. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa campanita, dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos en otro interactivo. La verdad que este me encantó. Ahora lo voy a subir un ratito y que tengan muy lindo día. Un beso grande.